En temporadas anteriores. Hola, amiguitos. ¿Quién es esta? ¿Es mi novia? Ya me te has follado. Y aparte, que es Raya. Pero me da igual, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu comportamiento conmigo. No. Nada es blanco ni negro. Esto no es una novela de ciencia ficción. María, lo siento mucho por decirte esto, pero justamente ahora tu expareja está haciendo esto por Twitter y está empezando una campaña contra ti. Reconoció que él no me había denunciado por lo del perro. Básicamente reconoció que solo me ha denunciado por lo del perro para vengarse de mí. Durante muchísimos meses no podía entrar ningún hombre a mi casa porque mi perro se ponía histérico e intentaba atacarle. Porque mi perro vivió toda la situación que había en esa casa y vio cómo me trataba mi expareja y las cosas que me hacía mi expareja. Estoy harto de mentiras y por eso hago este vídeo. Mi Are una cazapartner. Incluso defendí a mi Are a pesar de que ella me había traicionado. Hago este vídeo como último recurso y la verdad es que he perdido casi toda esperanza. Si veis que está, no sé, paseando con alguien, perseguid a esa persona. Y si tú estás viendo esto y eres la persona que tiene a mi perro, por favor, devuélvemelo. Si a mí se me escapara cualquiera de mis animales, lo primero que hago es empapelar la calle entera. Farolas, es que hasta el asfalto lo empapelo con la foto de mi perro. Es que compro hasta una imprenta, si hace falta, y lo pongo en la portada de todos los putos periódicos. A la persona que consiga devolverme mi perro personalmente, le daré $10,000. Os tengo que contar esto antes de que se les ocurra adelantarse y contar mentiras sobre lo que acaba de suceder hoy por la noche en San Juan de Espí. El padre de María, el padre de Miare, le ha pegado un puñetazo a Lizzie en la cara. Y ahora estamos en la sala de urgencia esperando a que le den parte a Lizzie para poder denunciar a este maltratador. Quiero que veáis el puto vídeo, ¿vale? No voy a poder recortar esta puta mierda porque es impresionante, pero quiero que lo veáis, ¿vale? Y vino corriendo, vino con el puño en alto y me intentó dar en la cara. Entonces estaba en el coche y empezó la mujer por detrás a agarrarme del cuello, tengo marcas en el cuello. Maratones, que os voy a mostrar aquí ahora mismo. Y en un acto de defensa fue directamente a quitarle el móvil. El amigo de Dallas agarró a mi padre del cuello, empezó a asfixiarle y lo tiró al suelo tirándose él encima. Y luego me dice, socorro, me estoy quedando sin aire. Escuché las ambulancias, escuché la policía, yo no me lo podía creer. Déjame en paz, déjame vivir, te lo pido por primera vez en un vídeo. Me parto de risa con mi Are, me parto de risa con la otra que se dedica a decir burras en Twitter y luego va de feminista esta gente. De una mujer nunca se duda. Esta gente va a terminar en la cárcel.